suscritos al canal especializado en cámaras, al canal Cámaras de Seguridad de la empresa Bit. Mi nombre es Héctor. En este pequeño video tutorial vamos a compartir una mezcla, llamémosla así, de lo que viene a ser las antenas Ubiquiti con unas cámaras IP. ¿Cómo sería el diagrama? No vamos a entrar en sí a la parte de cada uno de los componentes, la configuración. El objetivo es que, por ejemplo, yo estoy en una área de una ciudadela y acá está la garita. Enfoquémoslo así, ¿ya? Yo tengo en la garita yo tengo el grabador, tengo un monitor y quiero ver las cámaras. Y en la otro extremo, alejado, estamos hablando, por ejemplo, de 1 kilómetro, 2 kilómetros, etcétera, grandes distancias que con cable no llegarías, ¿no verdad? Quieres cubrir unas áreas, ¿no verdad? Y vas a poner tres cámaras IP. Tú ya sabes que en las cámaras IP de ley tienes que trabajar con un switch, ¿no verdad? La distancia que puedes colocar son máximo 100 metros. Si pones más de 100 metros, necesitarías poner un switch normal para que te ayude como repetidor. Entonces, yo tengo aquí lo que vas a hacer en cada una de las cámaras, ¿no verdad? Y de las antenas de todo el conglomerado, tiene que pertenecer al mismo segmento de red. ¿Qué es lo que quiero decirte? Que yo primero comencé a configurar, por ejemplo, en este caso, a la antena Ubiquiti NanoLoco 5, yo le puse la dirección IP 192.168.10.115 y a cada una de las cámaras IP les puse 11, 12, 13 y la puerta de enlace, ¿no verdad? Le estoy poniendo la 115. ¿Para qué? Para que las cámaras busquen y se vayan por la 115. Esto depende de cada cámara, la configuración del firmware, ya sea una H264, una DAWA, etcétera, también de protocolo, pero eso no vamos a entrar en ese punto. Lo que me interesa es enseñarle el diagrama. Y en la antena Ubiquiti tengo 115, tengo modo puente. Siempre en este caso vas a tener puente y vas a tener estación donde tienes el que va a recibir. ¿Por qué le ponen access point? Porque tú en la antena tienes que enlazarte a la red. Enlazarte, igual que tú haces con el celular, ¿no verdad? Tú buscas la red y lo enlazas, ¿no verdad? Entonces, de igual forma, entonces access point significa que él va a receptar, ¿no verdad?, los paquetes y tú le pones esta estación para que te permita buscar qué red es la que quieres enlazarte. De igual forma, le pongo 110, le estoy llamando a esta antena Ubiquiti, puente, modo access point, el que va a receptar los paquetes. Estación es para que te permita buscar qué red vas a coger, ¿no verdad? Aquí, como ustedes ya saben, aquí viene a ser el POE, el inyector POE. Lo voy a conectar una a la antena Ubiquiti, que es el POE, y el que dice LAN, le conecto el switch, y de aquí le conecto a esa NDR. De esta forma sería la estructura, ¿no verdad? Para poder verlo de forma lejana, llamémosle 2, 3, 4, 5 kilómetros, dependiendo de la potencia de los decibelios que tenga esta cámara, no, perdón, esta antena. Entonces, estamos haciendo una mezcla de las cámaras IP con un switch, con una antena que están lejana, por ejemplo, en el área social, donde está la piscina, las canchas, quieres cubrir esa área, y en la otra estás en la garita. Y tu objetivo es poder enlazar a las dos a través de dos antenas Ubiquiti. Bien, este es mi número de WhatsApp. Si tienen alguna pregunta, con gusto les puedo contestar inmediatamente. También les comparto dos sitios web donde se pueden descargar videos, definiciones. Hay un área de descarga donde hay mucho firmware. También este es otro sitio web nuestro, donde hay conceptos, trucos y consejos, etcétera. Nosotros también instalamos, vendemos y asesoramos lo relacionado a las cámaras de seguridad. Espero que les haya gustado este pequeño video. Por lo general, este video no se lo encuentra en internet con tanta facilidad. Y sobre todo el diagrama, que esta es la parte más
que es, ya sabiendo el diagrama, qué es lo que vas a hacer y cómo lo vas a hacer, después viene a hacer es entrar a los firmware y comenzar a configurar cada uno de los equipos, cada una de las cámaras, etcétera. Bueno, muchas gracias y saludos desde Ecuador.